Bienvenidos, el día de hoy regresamos al modo de juego más estresante que puede tener un videojuego. Torneo eliminatorio, obviamente debemos llegar hasta la final porque los últimos fines de semana no he jugado FUT Champions. El día de hoy nos han puesto a crear un equipo con 7 jugadores de la Liga 1 en el 11 inicial y 7 jugadores de la Liga 1 en los suplentes. Como quien dice, cuando empiece el partido ustedes no van a poder cambiar jugadores y tienen que jugar con el 11 que empezaron, papá. Así que no siendo más, vamos a clasificar. Primer rival del día y nos sale con una barrita de latencia. Este es el primer rival. ¿Cómo será el de la final? Se viene el primero, estoy casi que seguro. Me relajo, la pongo. ¡Sí! ¡Ay, Lucas! No me hagas eso. Se viene el primero. ¡Uy, se viene el primero! ¡Iba a ser por regalo! ¡Qué puto regalazo, man! Debe estar tirando fuego ese man por allá. Mira. Regalazo. Mero pasesote el que me hizo su jugador. El portero Pailas. Míralo. Para el Negris. Uf. Negris se devuelve. Le pega. ¡Gol! ¡Qué golazo, Negris! ¡Matuidi! ¡Matuidi! Mira esa pegada, parce. El arquero nada que hacer. Y ese primer partido es nuestro. Y vamos a clasificar. Y es prestado, qué pecado. Oh. Qué pesar, me le he herido los sentimientos. Putita esta, parce, cómo me aclara ese gol, hombre. Ay, 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 adivina quién va a empatar. Adivínalo, Falcao le pega. Ay, mira el regalo. ¡Oh! Va a celebrárselo a la cámara por visajoso. Era para que le hiciera así. ¡Toma tu gol, bebecito! Ya, weón, ven lo que acaba de regalar ahí, pero... esos regalos... hay que aprovecharlos. ¡Orquero, Mari! ¿Cómo va a regalar eso ese arquero, parce? ¡Oh, yeah, nene! ¡Oh, yeah, nene! ¡Falcao, no, perdona! No, perdóname. Esa definición de esta loca, brutal. 2-2, minuto 62. Y creo que podemos ganar. Ay, ay, ay. Menes. Bueno, Menes no es tan rápido que digamos, así que más bien nos relajamos. La ponemos acá. Este man se la devuelve. Me vuelvo a devolver. Ahora sí se la pongo. Y le pega y gol. ¿Cómo vieron ese gol? Estuvo bueno. 3-2. Esto es mío ya, las pelotas. Mira esa belleza. Abrimos hueco. Nada que hacer. ¡Uy! Sí, Falcaíto. Falca gol. Falca gol. ¡Le pega! ¡Ay! Falcao, ¿qué pasó? Pues pítela aquí ya. Ay, 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 ay. Ahí está. Muy buena. Para ti. Para mí. Bueno, bueno. Ah, claro. Ahí sí la pita, ¿no? Ahí sí la pita. Señores, vamos por esa final. Bueno, todavía nos quedan unos partiditos. Ay, ven, empezamos con un peso en la espalda, minuto 9.
y me clavan el primer gol. Hasta el momento el equipo me ha funcionado bastante bien en todos los partidos que llevamos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué golazo, parce, que me acaba de marcar! ¡Venés, papá! ¡Tómala! ¡Sácala, cabezón! 1-1. Y eso se empieza a calentar. ¡Oh! Parce, ¿qué ha pasado ahí? Tremendo error del rival, pero yo no me la esperaba. Míralo ahí, parce. Huecote, este man es rápido y furioso. Como sea, gol como sea. ¡No, Menes! Ay, parce, adivinen quién va a hacer gol. Adivinen quién va a hacer gol. Se viene, se la tocó, pegue. ¡Penalti! ¡Penalti, Wes! ¡Wow, wow, wow, Wes! ¡Mira ese penalti! ¡Oh, yeah, man! ¡Qué degenerado! Casi me lo daña, hermano. Es que roja de una vez. Es que, ¿cómo tiene todavía una pijama de Navidad, loco? Estamos a... Bueno, quedémonos callados que no sé ni siquiera dónde pegarle. Y le pegamos a la derecha. ¡Pum! ¡Pum! Ahí está, parce. Más 3 minutos. Minuto 45. Y creo que esto empieza a ser nuestro. ¡Menes! ¡Calidoso, parce! ¡Oh! Y el pase sote al hueco. ¡Menes! ¡Se la pone! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, yeah! Eso es nuestro minuto 62. De nuevo Lucas. ¡Luquitas! ¡Le pega! ¡Ey! No me jodas otra vez la vida, palito marica. ¡Penalti! Ha llegado la final. Di María que me mira. Don Marcial. Yo creo que se puede ganar. No es un equipo tan lejos. ¡Luquitas! ¡Lucas que se pone! ¡Lucas que le pega! Ya empezaron a pausar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se viene el primero! ¡Ay! ¿Quién es este man? ¡Dios mío! No lo proceso todavía. ¡Y mira la arquera! ¡Ah! ¿Matrix o qué? ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Se viene! ¡Bum! ¡Minuto 75! Cuando creyeron todos que estaba perdido, ahí está. El empate, bebé. Esto se pone bueno. Si no que nos vayamos a penaltis o a lo que sea, pero clasificamos porque clasificamos. Parece, minuto 90. ¿Podremos clavarlo? ¡Pasesote! ¡Se viene! Matuidi. Matuidi. Ay, 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 adivinen. Adivinen quién va a hacer el gol. Este man es rápido y furioso. Y le pega. Y le pega. ¡Qué haré paso! ¡Corre, Lucas! Aunque está muerto, Lucas. ¡Ay, penalti! No, 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 tranquilos que no fue penalti, pero sí estuvo demasiado cerca y eso es como un pequeño penalti. Porque yo tengo una jugada de laboratorio que se llama gol. Y es así. Bueno, bueno, casi gol, pongámosle más bien. ¡Ay, míralo! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Ay, ay! Adivina lo que se le viene a este man. Se la ponemos a este señor. La devolvemos. Se mete, le pega. Ay, ¿cuándo me va a entrar? Ay. Ay. ¡Pegue! Ah. Ah. Y aparte de eso se lesiona. ¿Se apagó o qué? Y eso que acaba de cambiar de control. Dios mío, vamos, vamos que se puede. Los últimos minutos. Aunque si el man me da posibilidad de pausar esta vuelta, cojo el cargador, aunque bueno, ya se va a acabar el primer tiempo. El segundo, perdón, y nos vamos a penaltis. Y nos daremos cuenta si clasificamos
1 al Estresa Champions. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Juez, falta! ¡Cochino degenerado! ¡Penalti! ¡No, parce! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La tapamos, la tapamos! ¡Sí, señor! ¡Esto va para la derecha! ¡Vamos, nene, vamos! ¡Este sí va para la derecha! ¡Bum! No la puedo pausar, me necesito pausarla para... ¡Ay, pató a la mitad, men! ¡Este control se me va a descargar! ¡No puedo pausar! ¡Espere, espere, espere! ¡Que es que me apaga, men, acá! ¡Ay, no! ¿Alguien puede creer esto, parce? No soy más cagado, man. Se salió el puto CD de FIFA. No, man. Yo no me creo esta mierda, parce. ¿Cómo se va a salir un puto CD? ¿Cómo? Hello. ¡No, parce! ¡No! ¡Parce! Que en el primer partido que se salga. En el primero. Pero en el último, en la final, una final tan sufrida. No, parce, esto... ¿Por qué me pasa esto a mí, ve? Es que es más, yo creo que es al único que le pasa esto en la vida. Ay, ya, yo no me la puedo creer, sinceramente, no me la creo, parce. Hubiera dejado el control, hubiera dejado el control y todo, y es que ¿por qué me alcanza? ¿Cómo se presiona ese botón, men? ¿Cómo? ¡Qué asco!